Prepárate, ponete cómodo, porque ya comienza ¿Sabes qué? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buen sábado para todos! Hoy tenemos un super programa y muchos premios. ¿Querés saber qué tenemos para hoy? ¡Maca, contales! Este sábado tenemos un programón. Los chicos de la Escuela República de Italia hicieron un lindo paseo. Santi sigue soñando con viajar a Disney. Los descaprichados salieron a vacunar contra la gripe A. Una pingüina muy simpática visita la ciudad. Y Santi salió a pedalear en la bicicleteada del domingo. Y no quiero olvidarme de los sorteos. Te invitamos a poner me gusta en nuestra página de Facebook. Así puedes participar. Ahora sí, títulos por favor. Y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento. Clementina la pingüina se presenta todos los sábados y domingos de junio en Ciudad de las Artes. ¿Y sabes qué? Fuimos a ver la obra. La historia de Clementina, hoy te vamos a contar. Prepárate a abrir los ojos, la función va a comenzar. La función va a comenzar, va a comenzar. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Muy contento que estés con nosotros hoy día, que hayas venido a ver la función. Bueno, muchas gracias. Contame, ¿de qué se trata la obra? Clementina la pingüina. Es la historia de una pingüina que se ha escapado, quiere conocer la ciudad y se descubre con nuevos amigos que le van a ir contando todas las novedades y las cosas aquí en la ciudad. Yo soy Clementina, una pingüina que vive en el polo y se va a la ciudad a conocer a la gente. Es una aventura muy divertida. ¿Cuántos son los que participan? Somos siete actores y bueno, hacemos muchos personajes. Yo soy amigo de Clementina y bueno, venga que está muy divertida la obra. Nosotros abrimos este espectacular show. Y bueno, acá nuestro amigo también nos interrumpe un poco, pero bueno. No importa, no vamos a estallar tanto. Mejor que. Malos. Él se mete en nuestra presentación, pero bueno, vengan a vernos. Sí. Van a divertir mucho. Bueno, yo soy la amiguita de Clementina. Yo me llamo Josefina. Y bueno, estaba con mi amigo acá que me hace renegar. Y la encontré mirando la estrella. Y nos contó que quería ir a la ciudad a conocer a los hombres. Una estrella amiga me contó que hay un lugar donde existen seres que caminan en dos patitas. Papá. Y no son pingüinos. ¿En dos patitas? ¿Como nosotros? ¿Y no son pingüinos? Va, ¿qué van a caminar en dos patitas? ¡Ah, claro que sí! ¡La gente y los hombres! ¡Ay, tengo tantas ganas de conocer! Yo soy el Lustrabotas. Lustrabotas que bueno anda por la ciudad hasta que se encuentra con una amiga nueva. Y esa amiga es Clementina. Y a través de la historia van a ir pasando muchas cosas interesantes. Cosas, algunas que son para toda la vida, para aprender, para pensar. En fin, muy contento de haber conocido a Clementina, la verdad. Sí. Y yo soy un soñador, porque intento volar. Pero me cuesta mucho, no puedo. Entonces estoy enojado, porque Clementina no me ayuda. Y quiero cazar a todos los pajaritos. Pero bueno, aquí estoy, intentando querer seguir volando. Ahí viene el heladero, que siempre nuestro amigo será. En su carrito trae alegría y canta su canción, canta su canción. Ahí viene el heladero, los chicos corren para cantar. Helado de todos los colores y sabores. ¿Qué días puede venir la gente para que vengan a verlo? Bueno, pueden venir todos los sábados y domingos de junio a las 17 horas en Ciudad de las Artes. ¿Sabes qué, Santi? ¿Qué pasa? Los esperamos todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde en Ciudad de las Artes. ¡Chao! ¿Quieren ir a verla, chicos? ¡Tenemos entradas!
¿No sabes cómo hacer para anotarte? Presta atención, que Maca te lo explica. Y además, contales qué premios tenemos para hoy. Pone me gusta en nuestra página de Facebook. Debajo del aviso, déjanos tu nombre completo y los tres últimos números de tu DNI. Este sábado tenemos muchísimos premios. Una orden de compras por 100 pesos de Ferniplast. Giro tiene unas hermosas remeras para vos. Entradas para ver Clementina la Pingüina. Y como broche de oro, Alpiste regala una orden de compras por 500 pesos para que le compres la mejor ropa a tus hijos. A partir de las 12 publicaremos en la página quiénes fueron los ganadores. Los chicos de la Escuela República de Italia visitaron el Museo de Aviones y después disfrutaron de la demostración de perros de guerra de la Escuela de Suboficiales. Los chicos de quinto grado de la Escuela República de Italia fueron de visita al Museo de Aviones y a la demostración de perros de guerra de la Escuela de Suboficiales. Quisieron compartir con nosotros las imágenes que registraron. A la Escuela de los Oficiales de Fuerza Aérea. Acá se forman en especial en este hangar los mecánicos, tanto aeronáuticos como electrónicos, de la Fuerza Aérea. Los mecánicos que arreglan los aviones. Con la emoción lógica de hacer un paseo y de ver cosas tan interesantes, prestaron atención a todas las explicaciones y pudieron disfrutar de subirse a estos impresionantes aviones. En sus caritas podía verse el asombro y la alegría. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. Como se chama esse perro? E agora novo, um aplauso para o
Les recuerdo que está abierta la invitación para que vos y tu colegio presenten un proyecto educativo en nuestro programa, donde todos pueden compartir y aprender. Presta atención, que Maca te lo explica. El año pasado fueron muchas las escuelas que presentaron sus proyectos educativos. Este año los invitamos nuevamente a que nos muestren todo lo que aprenden en el cole, ya sea en ciencias, plástica, música, lengua, gimnasia, tecnología, fiestas patrias o cualquier proyecto que les parezca interesante. Solo tienen que mandar un mail a producción@sabesquetv.com y contarnos de qué se trata. Nosotros nos pondremos en contacto para coordinar la visita. Queremos que todos participen. ¡Los esperamos! Quiero mandarle un saludo muy grande a Marcelo Miralles y a su familia, que nos ven todos los sábados. Ahora nos vamos a un corte y ya volvemos. En Fotojardín sabemos lo importante que son tus recuerdos. Por eso te ofrecemos nuestro servicio integral de fotografía y video. Seguinos en Facebook. Para el Día del Padre, Ferniplast tiene los mejores precios. 25% de descuento en suéteres y camperas. En Fotolac seguimos imprimiendo tus recuerdos. Cada 100 fotos te regalamos 25 más. Fotolac, Hiperlibertad de Rodríguez del Busto. Hacete socio de Club Libertad y empieza a disfrutar de todos los beneficios. Dale, mira, tenés todo.